Bueno, según el fallo que ha dado la persona encargada del caso que está llevando de Isaías, fue rechazado la apelación que ellos acudieron. O sea, fue rechazado por el momento, en el cual yo me siento agradecido por ahora, por el trabajo que se está haciendo. Yo sé que es un caso que merece tiempo, pero hay que esperar el tiempo para que el Señor Todopoderoso haga la obra y que se siga trabajando como se está trabajando hasta ahora, a través del Ministerio Público, también junto con la Policía Nacional. Yo me siento muy agradecido. Al joven se le ratificó la prisión preventiva. La Corte rechazó el recurso de apelación y confirmó la decisión. Eso es lo que te puedo decir. Pero yo sigo teniendo la misma tesis de que los elementos probatorios son muy débiles para que él esté cumpliendo prisión por un hecho que todavía no se ha determinado que fue él que lo cometió, sino que fue un hecho que se hizo, pero lo señalan a él, pero los medios de prueba no son fehacientes ni fueron recogidos como dice la ley. Bueno, no, porque es que de aquí para adelante no se puede apelar, porque ya apelamos a la Corte, lo que sería es casación, y el asunto de medida no va a la Suprema, sino que ahora hay que agotar otros recursos, revisión o esperar la acusación para nosotros determinar cuál es el paso que debemos dar.